Saludos amigos y bienvenidos a su programa Espuelas Viajeras. Queremos agradecerle a toda la organización de la cita de campeones allá en San Carlos, al cual el programa Espuelas Viajeras fue invitado, y lógicamente queremos llevarle a todos ustedes estas imágenes que queremos compartir con ustedes, pero desde otro punto, desde otra perspectiva, lo que no se ve detrás de una organización de un evento taurino. Allá nos acompañó nuestro amigo y presentador Jorge Solís, que estuvo siendo parte del jueceando este tipo de evento, el cual ahí lo vamos a ver en imágenes, que están midiendo las espuelas, porque esta organización cuidó cada detalle, cada característica de este evento fue cuidadosamente evaluada para que fuera correctamente realizado este gran evento. Se realizaron la medida de las espuelas, la rifa del momento de los montadores sacar su toro, se hizo todo debidamente transparente. Tenemos cada detalle detrás de la manga de los toros, en el momento en que los montadores se están alistando para salir en esta jugada. Vemos cómo están preparando a los toros, cómo los están pretaleando, cómo los están falseando. Así que queremos compartir con todos ustedes, amigos televidentes, este programa especial para que usted nos deje su comentario a través de nuestra página en Facebook y nos contacte si quiere llevar nuestro programa hasta su comunidad a los teléfonos 89 46 44 63, o a los correos que están apareciendo aquí en pantalla. Así que vámonos con este evento desde el Tanque de la Fortuna para todos ustedes, Espuelas Viajeras. Bueno amigos televidentes, y Espuelas Viajeras se hizo presente en un evento espectacular, la cita de campeones en el Tanque de la Fortuna de San Carlos. Jorge Solís me acompaña para llevarles a todos ustedes este recuento de lo que vivimos allá en San Carlos. Así es, desde el tanque allá nos dirigimos, estuvimos aquí en lo que fue la medida de espuelas, la organización, felicitarlos porque detalle y uno de los más importantes, recordemos que se reunían muchas ganaderías y agrupaciones diferentes. Entonces, la legalidad de las espuelas fue parte importantísima de este evento tan esperado, ¿verdad? Así es, Jorge, amigos televidentes. Y bueno, Jorge, cuéntenos un poco de lo que se vivió en ese momento, porque vimos que usted fue juez y parte de lo que es el asunto de la medición de las espuelas, de la puntuación. Y aquí lo vemos en imágenes con Chito Cubero llevando todo lo que es la reglamentación de las espuelas, qué medidas tenían que tener y qué características involucraba lo que era la medida de las espuelas. No, las medidas y características reglamentarias, Chito Cubero y bueno, mi persona fuimos los encargados de medirlas, de analizarlas. Igual recogíamos las espuelas, no se le entregaba al montador sino hasta la hora de alistarse, para que no fueran a ahí a vemos hacer... lo que es la medida de las espuelas. Para que la rolle, ¿está ahí? Bueno, y ahí podemos escuchar en el audio ambiente, tras de lo que es un campeonato de monte, y ahí vemos que se está certificando cada espuela con un símbolo, con un signo, se está marcando, Jorge. Se le marca con el nombre del montador para reconocerla a la hora de entregarla. Como le digo, se recogieron todas las espuelas, no se le dejaba al montador sino hasta la hora que se iba a entregar. Eso cuando se le mete el pico, pero yo quedé muy blanco, un poquito se palmó, entrega ya. Hay que recalcar que se devolvieron cerca de 5 o 6 pares de espuelas porque no cumplían con las medidas. Aquí vemos donde se rechazan. Jorge, unas, ¿y qué medidas tenía que tener la espuela? 7 milímetros, lo que son los picos, el peón a pulgada y media, ver que el peón esté recto, que no esté codillera la espuela. Todo para que fuera legal. Recordemos que vienen torazos reconocidos, vienen ganaderías que no quieren que lleven ventaja sobre su toro el jinete, al igual como en la manga habían otros jueces cuidando también lo que era el jinete, Jorge, que tal vaya bien puesto, que vaya tallado. Ahí estamos midiendo el peón de la escuela. ¿Cuánto tiene que medir pulgada ese peón? Pulgada y media es la medida de la escuela. Sí. Llámale a la montadora aquí. No dejamos medir, vean todo aquí. Igual no está tan estada. 2 pulgadas. Mira, a ver, Suchito, a ver qué pasa. Está bien. Podemos. Espere. Ahí vemos a Chito Cubero, donde está encargado de medir los picos, ¿verdad? Hombre, está bien. Cuico, está bien, me presta. ¿Usted cuál? Bernie Castro, le pongo la de él.
en si es más largo o si es más corto, ¿qué pasa? Se descalifica, ¿influye? Sí, claro, tiene un poco más de palanca, ¿verdad? Se le descalifica a la espuela, al jinete. Si ese peón es un poco más corto, ¿se vale o no? Puede ser un poco más corto, sí. Y también se llevaba todo el control de lo que eran las espuelas. Ahí apuntábamos cuáles iban pasando. Incluso las que no pasaban tenían la oportunidad de usarla de algún compañero, como en este caso de Bernie Castro, que no le pasaron las espuelas, entonces utilizaba la de algún otro compañero. Se anota cuál es el compañero que va a colaborarle con las espuelas. La cámara, Jorge, es algo interesante, es algo, un concepto que les queremos mostrar a todos los televidentes, un concepto diferente, que el lente de la cámara esté donde está la acción, la preparación de cada espectáculo. Como se lo dijimos en la presentación, este evento se lo traemos detallado, los ángulos que nunca se ven desde una perspectiva diferente. Vamos a ver la relación con los animadores, los conflictos aquí vemos que hasta entre los mismos jueces. No me quiere nada con ayer como usted. Cuando no, llega la manga suya. No, después le reclaman a mí que porque esa espuela está mal, la van a echar, es que la reclama. No, va a usar la que traigo yo ahí. Esta la puedo hacer de William Payne. William va a usar la de William Payne. Ok. Siempre hay polémica de todo, Javi. Está más bien, anda menos, ¿va? Menos, ¿sí? Lago Durán venía una monta de exhibición muy llamativa, el angelito, pero no lo excluyó de pasar a la revisión de espuelas. Empezamos con el protocolo, la bendición al Todopoderoso, que es el encargado de proteger a todos estos muchachos y que el espectáculo salga de la mejor manera y sin ningún accidente. Esta es la parte interna de cada jinete, cada quien, unos calientan, otros se preparan, otros se concentran, otros le oran a Dios, son diferentes puntos, es una parte muy íntima del jinete, esos minutos antes de salir a la presentación, pero son minutos, Jorge, muy psicológicos. Y usted, toda la gente de Costa Rica sabe que Jorge Solís, más conocido como Cholo, también fue montador. ¿Cómo se prepara en ese momento el montador antes de salir al protocolo, antes de la jugada? ¿Tienen algún sistema, qué sé yo, de concentración, de meditación, de agüero, de rutina? No, hay maneras diferentes, como le digo, es algo muy íntimo, es muy de cada quien. Algunos se hincan, se persinan, oran, otros simplemente inclinan la cabeza, otros calientan, otros abrazan, otros averiguan si ya conocen el toro. En este caso no, porque no se ha hecho la rifa, pero el tal toro cómo juega o cuál toro quiere que le toque. Es forma de ir botando esos nervios, esa presión, ese incluso hasta miedo que a veces se siente, ¿verdad? Antes de un evento de estos que era lleno completo, era una expectativa, y felicitar de nuevo la organización porque fue un evento que cubrió y cumplió con las expectativas. Estuvieron presentes las ganaderías Los Cruceños, Hacienda La Montaña, Finca La Gloria, Finca Lourdes, Hacienda Los Cocodrilos, Hacienda Las Palmitas y Rancho Cortés. Y esto, bueno, es algo que se ha venido a implementar en casi ya todos los eventos. Se está viendo lo que es la pólvora, lo que es el fuego, lo que es las luces. Bueno, esto se inició en la monta americana, hay que hablarlo, ¿verdad? Así es. Con Don Esteban y Michael, los Super Bull Riders, fue lo primeros que se inició a hacer este tipo de presentaciones, muy al estilo gringo, porque a la gente le encanta, a la gente le gusta, a la gente lo disfruta. Lo están notando los organizadores, lo están tomando en cuenta, entonces ya hay presupuesto para una buena presentación. Así es, Jorge. Bueno, y aparte de la pólvora, vemos que ponen gasolina, que ponen luces como unos láseres. O sea, la idea es brindar un buen show, un buen espectáculo a todo el público que se acerca y paga un boleto. Y aquí vemos la salida de todos los montadores. Bonito ver uniformados, cada quien representando su agrupación, encomendándose a Dios, besando la tierra. Lo que le decía, la parte íntima, cada quien lleva ya su forma de ser, eso va mucho en la personalidad de cada persona, cada jinete, incluso los ganaderos también. Vea qué bonita esta imagen, Carlos Carvajal atrás, donde salen Everardo y Dago Durán. Pero que detrás de ellos está una cabeza, un organizador que está pendiente de todos esos detalles, no deja pasar nada, él no se ve, él no monta, él no lleva toros, pero está detrás de cada detalle para que todo salga perfecto.
Así es, Jorge. ¿Usted cuando salía, que saludaba al público? ¿Cómo era su salida en lo que eran los eventos? No, yo siempre fui muy discreto, muy simplemente reservado. Tal vez el quitarme el sombrero ante el público, ¿verdad? Cuando llamaba, pero sí es algo... En ese momento de estar frente al público, saber que lleva un toro, X toro, por ejemplo, y saber que tiene que hacer un una buena jugada, ¿qué se siente en ese momento, Jorge, de estar ahí presente y saber que lleva una responsabilidad para una organización? Hay dos formas. Una, cuando ya usted conoce el toro, va pensando en el toro. Usted va pensando en la jugada, solo se va metiendo en eso. Si la rifa no se ha hecho, usted va pensando en qué toro me irá a tocar, cuál será, quiero este no. Entonces es psicología, toro y jinete, nada más. Ahí podemos ver en las imágenes, Jorge, porque lo que queremos es resaltar el detalle, ahí, el detalle de esto. Veamos la concentración que tienen. Ellos no están riéndose, no están jugando, están concentrados en lo que llevan, en lo que están viene. Deseosos, Harrison. Así estoy seguro que ellos lo que están es deseosos ya de ir a meter su mano en la tómbola a ver cuál es el toro. Habían torazos todos reconocidos. Venía lo que la rifa, cuál era lo que todo el mundo esperaba. Incluso habían casadas que se querían y querían ver qué era lo que pasaba. Llevaron como un estilo de peceritas cristales. El montador llega a sacar el toro. Muchos felices del toro que querían montar, otros no muy contentos, pero al final se da el resultado de un buen espectáculo y así lo vamos a llevar y lo vamos a vivir aquí en Espuelas Viajeras más adelante. Claro que sí, es lo que le hablábamos antes de la transparencia y la organización. Había un grupo de jueces para espuelas, un grupo de jueces en la manga, un grupo de jueces de calificación. Todos estos son detalles que no se pueden dejar ir para un evento donde usted reúne diferentes agrupaciones, con diferentes pensamientos, con rivalidades. La única forma de quedarle bien a todos es teniendo credibilidad, siendo las transparentes. Cosas exactamente, si no, un evento de estos no puede seguir. Por eso es que la cita de campeones sigue siendo un éxito y lo seguirá siendo, porque en este 6 de julio nos demostraron un evento fuera de serie. Pues yo tenía nada contento con ese toro que le tocó. Así es, ahí vemos todos sacando su toro, unos muy contentos, veamos ahí en imágenes. Contentos ellos, algunos. Incluso esta jugada, Moisés Padilla en el Leche Agria. Se hablaba ya de esa jugada, quedaban poquitos toros ya en la tómbola y llega Moisés y saca el Leche Agria. La fe, la oración. Escuchemos un poquito, Harrison. Qué bonito esto que Machu Carballo nos trajo ese día, encomendando todos al Dios Todopoderoso para que los protegiera. Por estos muchachos montadores que vienen a arriesgar sus vidas, pero es un deporte extremo. Por estos ganaderos que se preocuparon meses atrás para preparar los toros y llegar a dar un buen espectáculo. Porque de fijo le digo, aquí ninguno venimos a perder. Oh señor Santiago, hombre de fuerza y valor, ten por bien las gracias que ofreciste. Ofreciste, señor Santiago, que aquí supiera tu santísima oración, será librado de la batalla por su cordada de oro. Si de ahí ganaste salir de sentido con Malaceo, la mano será regresado por el viento. Con vos te veo, escuchéme el viento, bendice la misa, bendice la clara, bendice el retardo con que voy a montar y la atleta con que voy a montar. Dios, te pedimos de corazón para que este evento sea tu santa voluntad, para que todos salgamos bien, para que este lindo público salga contento, para que los ganaderos salgan complacidos con sus toros. Te pedimos tener muchas oportunidades de vivir este tipo de eventos que en realidad son muy difíciles de realizar. La Asociación de Desarrollo del Tanque se preocupó un 90% de los mejores toros a nivel nacional, los mejores montadores de Costa Rica, para que ustedes los... De niño siempre me gustaron los caballos. Mi padre me enseñó que es uno de los animales más bellos y que más ha facilitado la vida del hombre durante muchos años. No he experimentado mayor sentido de la libertad que cuando galopo sobre el lomo de este noble animal. Cuido cada detalle de su apariencia, pero cuido ante todo su salud. Le brindo la mejor alimentación
para que en el mundo hípico y la competición, mi gran amigo sea siempre el mejor. Corcel, alimento para equinos. Evento Rizola, marcando una nueva era, pone a disposición alrededor del portátil, organización de eventos taurinos y equinos, disco rodeo. Además, para su empresa o fiesta privada, graderíos, tarimas, toldos, mesas, sillas, disco móvil, animación y todo lo necesario para que su actividad sea un éxito. Contáctenos al 2431-3340. Eventos Rizola, marcando una nueva era. Bueno amigos, y es que la palabra motaco ya la venimos escuchando en el ambiente taurino, y quién mejor que el presidente de esta organización, de esta asociación que pertenece ya a la Federación Taurina, don Freddy González, una persona reconocida con un propósito muy fuerte con esta asociación, Freddy. Sí, claro, compañero Jorge, buenas noches de verdad a usted, a todos los compañeros y su estimable público de Escuelas Viajeras. Sí, gracias a Dios ya hemos llegado a una meta, que son varias que tenemos, y esta primera que somos... construirnos como asociación legal, mente escrita en el gobierno, y bueno, ya gracias a Dios somos asociación, como usted bien lo dijo, Motaco, Movimiento Taurino Costarricense, asociación que trata de fomentar, de profesionalizar un poquito más los eventos taurinos, equinos y de rodeo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque abarcamos lo que es la monta rústica, la monta americana y obvio la escuela fija, la escuela que nos caracteriza, con las agrupaciones agremiadas, que bien son Sensación Taurina, Los Potros, Los Nicoyanos, ATC del Caribe, ATP Puriscal y Los Populares de Jorge Arturo González, trabajando de manera responsable, haciéndolo con mucho corazón, con mucho cariño, para tratar de hacerlo lo mejor posible. En los próximos días posiblemente vamos a tener una sorpresa. Nosotros hemos estado luchando bastante hace meses por hacer un rodeo en el Estadio Nacional. Un rodeo en el Estadio Nacional, y yo creo que si todo nos sale bien en esta semana, que ya tenemos las últimas reuniones para finiquitar el asunto, yo creo que antes de que finalice este año vamos a tener un evento internacional de rodeo ahí en el Estadio Nacional. Pero la próxima fecha, la fecha número 7, va a ser el próximo domingo 3 de agosto a partir de las 10:30 acá donde estamos en Rancho Ecuestre Hermano López. Bueno, y aquí tengo el programa de la cita de campeones, donde voy a comentarles cada montador y los toros que salieron en esta noche. Y cabe resaltar que todos son montadores campeones en diferentes agrupaciones. Por ejemplo, les vamos a hablar la primera jugada, Daniel Lobo montando el toro El Zanate, Luis Alexander Valerín montando el toro El Solterito, Elías Cubero montando el toro El Puriscal, Alan García montando el Señor de los Cielos de Rancho Copal, Bernie Castro montando el toro El Marihuano, Kenny Bonilla montando el Cuchumbo, Brandon Ávila montando el Buenaventura, una excelente jugada que usted no se puede perder. En la jugada número 8, Tobías Vega montando el Samurai, y en la número 9 tenemos a Brian Ramírez montando el toro El Cañero. Estos son los primeros 9 toros en nuestro primer bloque de la monta de toros de la cita de campeones, así que vamos a ver estas jugadas a continuación. Bueno, y aquí la primera jugada donde viene a montar el toro Daniel Lobo montando el toro El Zanate. El preámbulo de la primera jugada, vemos cómo están alistando el toro, ahí vemos el falso del toro ajustado al lado derecho, el montador lógicamente preparándose para realizar la jugada. Me acompaña Jorge Solís, que nos va a ayudar para comentar estas jugadas en el evento La Cita de Campeones. Claro que sí, se venía Daniel Lobo Casanova, como decía usted, de la selección de los pingüinos. Recordemos que cada jinete tenía representando alguna agrupación. Él le tocaba representar a la selección de los pingüinos, al campeón de la selección. Y ya aquí en las últimas instancias, ya el primer toro, donde hay mucha presión, el toro puesto, nada más esperando la indicación para sentarse y salir a hacer los 8 segundos. Bueno, así que escuchemos la narración de la primera jugada. Tenemos que echar un poco más hacia atrás, por favor, para no afectar la jugada. ¡Ruéntelo! ¡Viene Daniel! ¡Viene El Zanate! ¡Viene la número uno de esta gran cita de campeones! ¡Gallo de izquierda! ¡Se reasienta Daniel! ¡Se concentra! ¡Viene la jugada! ¡Dice Daniel! ¡Se concentra! ¡Se concentra! ¡Se concentra!
veíamos donde salía Daniel. Definitivamente no pudo Daniel Lobo en este Zanate. Daniel Lobo representando a la selección de los pingüinos en la primera jugada de la cita de campeones. El montador no logra pegar la espuela derecha, cosa que le complicó la jugada y bueno, no se terminó de completar los 8 segundos y nos vamos con la siguiente jugada, la número 2. Claro, la 2, Luis Valerín García representando los Cachorros. Se venía en este toro el solterito. De Hacienda a la Montaña, toro espectacular que nos brindó un gran espectáculo. Toro incómodo en la manga, toro que se retorcía, vemos que lo tienen a dos falsos para centrar más el toro, es que se hace esto, Harrison, pero escuchemos la jugada. ¿Qué más que pedirle, Harrison? Segunda jugada, la primera no nos dio mucho, pero la segunda, este toro y montador en un baile completo, vemos que el jinete va a las derechas con el toro girando y termina haciéndole una excelente jugada. Sí, un montador que va sujeto a la mano izquierda, cosa que bueno, tal vez tiene mucha facilidad para montar el toro de esta manera, y lo vemos que el toro ya tiene, se para y trata de retomar como en un segundo aire. Sí, es que este jinete, hijo de una gran leyenda, ¿verdad? Luis Valerín, viene haciendo las cosas como su padre. Bueno, y nos vamos con la tercera jugada, Jorge, ya se acerca, y es que este evento fue espectacular, subiendo su nivel en cada jugada. Se venía Elías Escudero en el toro El Puriscal de Hacienda La Montaña. Se rehacienta de nuevo, se concentra Díaz, dice Díaz, fuerza sobre El Puriscal, duro reventando, el cambio llegó a la derecha, definido, reventando alto, baja la potencia en 8 segundos, llegado, prepara la pega izquierda derecha, salió dramáticamente en el tiempo, 15 segundos. Elías Cubero, hermano de Chito Cubero y de la agrupación de Chito Cubero también. Un toro que sale bien, pero luego se enreda, se complica y se termina confundiendo ahí en la jugada, siente la prensada de espuelas. Algo le molestaba al toro, él no estaba cómodo. No se prestó para el juego, Jorge, toro El Puriscal de Hacienda La Montaña, pero de todas maneras, bueno, de eso se trataba, brindar un buen espectáculo. Aquí vemos un poco al montador metido en problemas, pero llegan, pero los toreros a salvar. Vemos la concentración del jinete, vemos que él suelta las espuelas, pero nunca abandona el pretal. Bueno, y aquí nos vamos con la jugada número 4. Abajo Sala. Es el número 4. Es el señor de los cielos. Rancho Comal pide puerta. Arriba. 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 Y le quiebra la cintura. Señoras y señores. Lo desarma. Y lo mata. Alan García Acevedo, de Revelación Taurina Upala, montado en este toro El Señor de los Cielos, de Macho Carballo, de Rancho Copal. Así es, Jorge, Rancho Copal, un toro que sale hacia adelante fuerte, tratando de meter al jinete, lo mete en problemas, lo jala hacia adelante. Vemos que sale confundido, Harrison, así porque es. Podemos observar que el pretal se le va entre los cachos. Esto le dificulta mucho al toro, pero luego se acuerda de jugar y termina quitándose el jinete. Excelente jugada, Jorge. Y recuerde, comprando dos sacos de Corcel y Corcelag en Agroveterinaria Dos Pinos, ya viene la rifa, Harrison. Así es, para ir a Normandía, Francia. Bueno, nos vamos con la siguiente jugada. Venía Bernie Castro montando el toro El Marihuano. Qué nombrecito del toro, pero un gran toro de Finca La Gloria.
toro el marihuano en este famoso jinete lechuza. Sí, Jorge. Una de las leyendas, uno de los jinetes grandes de Costa Rica, junto a Dago, junto a Chele, de esos poquitos que quedan de esa época, Harrison. Así es, Jorge, y nos vamos con la narración. Bueno, Jorge, aquí venía la jugada, Lechuza montando este toro el marihuano que sale hacia adelante, Jorge, y en los primeros brincos Lechuza soltando al toro con las manos sueltas y haciéndole una buena jugada. Jorge, coméntanos más de esta jugada. Qué coraje, Harrison, qué coraje de este jinete. Nosotros que estuvimos ahí pudimos observar el donde él lo jala, él está casi en el suelo y no afloja. Ahí es donde se mide el coraje y la valentía de un jinete. Él no se quiere caer y al final termina como si hubiera salido a la perfección. Así es, Jorge, y nos vamos con la siguiente jugada. Y, don Roberto nos quería enviar un saludo al grupo de Escuelas Viajeras. El micrófono no le funcionaba, pero veamos aquí el saludo. Un saludo para nuestro buen amigo Víctor Calderón, camarógrafo que viene también hoy acá a cubrir para momento, para Escuelas Viajeras. De verdad, para Víctor, nuestro saludo y agradecimiento sincero, que la está pasando, pero requete bien aquí en este ventazo. Pura vida, Víctor. Y es que qué labor la de Víctor, ahí anduvo atrás de nosotros, no perdió detalle, excelente camarógrafo que nos colaboró ese día para lo que era todas las imágenes de este así es, Jorge, cita de campeones. De eso se trata, llevarle a todos ustedes lo que no alcanza a ver cuando usted está ya sentado en la tribuna con toda su familia disfrutando de este gran evento. Nosotros le llevamos los detalles de cada momento y ahí vemos cuando viene la número 7 a Keiner Bonilla en el Cuchumbo, un jugador, pero vea qué físico de jinete, Harrison, gran amigo de nosotros, pero poquito más de 50 kilos. Ahí tenemos a Mariley Hidalgo, gran campeona, ella debió haber desfilado ahí con la selección de Costa Rica, gran barrilera, estuvo allá en Brasil también, hay que recalcar eso, la labor de esta muchacha. Hablábamos de Keiner Bonilla, un jinete de escasos 50 kilos, pero vea la manera de jinetear. Y es que de esas jugadas fuera de serie, de esas jugadas que cuesta ver, Keiner Bonilla, representando el grupo Teletica de lo que era Zapote, se deja lucir en este toro, el Cuchumbo de Hacienda La Gloria. Qué jugada, qué coraje de jinete, como le hablaba, poquito más de 50 kilos lo que pesa este muchacho, pero el coraje pesa 1000 kilos. Jorge, la técnica que tiene, veamos la mano izquierda, cómo la mueve para lograr tener el equilibrio sobre el toro jala fuertísimo y aún así el jinete aguanta dándole el tiempo y hasta más de lo que podía dar. Y ya como sabe defenderse, donde el toro cambia, él cambia su mano también. Esto le puede bajar puntos, pero podemos ver que él lo hace ya después de los 8 segundos. Lo que está es defendiéndose a no caerse y hacer la jugada a la perfección. Incluso esta jugada nos creó polémica porque muchos decían que era la jugada ganadora. Así es, Jorge, nos vamos con la siguiente jugada. Ahora sí es Brandon Ávila montando el toro el Buenaventura de Ganadería El Babo. Arriba, levantando,
Bueno, Jorge y amigos televidentes, Brandon Ávila montando este toro de Buenaventura, un toro que sale fuerte hacia adelante y la verdad complicándole un poco la jugada, pero el estilo de Brandon Ávila, Jorge, es algo espectacular. Un toro muy difícil, Harrison. Bueno, recordemos, Brandon Ávila representando a los populares de nuestro amigo Cañero, ¿verdad? Vemos que el toro no da, tal vez uno de los toros más bajos de la cita de campeones, pero la dificultad de este tipo de toros es grande. Vemos el esfuerzo que tiene que hacer Brandon para no caerse, vemos que la espuela se le empieza a correr hacia atrás, ya él va con dificultad y la forma de bajarse le afecta mucho la rodilla. Recordemos que Brandon ha estado con lesiones en sus rodillas, ha tenido problemas y esa forma de caer de pie le afecta mucho al golpe de esta articulación. Así es, Jorge, nos vamos con el lazo para llevarse el toro a los corrales de descanso y veamos este excelente lazo, Jorge, que llega directo a los cuernos de este toro de nombre El Buenaventura. Tobías Vega en el Samurái. Un gran montador que lleva la jugada número 8, ganaría el vamo, el toro Samurái. Representando a la ATC, ¿verdad? Y un saludo a nuestro amigo Miguel Salas de la Asociación Taurina del Caribe. ¡Samurái! ¡Samurái, güey! Así es, Jorge, escuchemos la narración de lo que pasó en esta gran jugada. Bueno, simplemente un torazo, Harrison. Podemos ver la salida, uno, dos, brincos hacia adelante, tercero y cambia a la derecha de una vez, pero un toro explosivo, un toro con potencia que definitivamente no tuvo nada que hacer Tobías. Así es, Jorge, amigos televidentes, ustedes pudieron ver en pantalla el detalle al momento de pedir la puerta este montador. Jorge, y lo importante que es disfrutar de lo que es la comida que tenía preparada la gente de la asociación, todos disfrutando de ese gran evento. Y por supuesto no podía faltar el bailarín del pueblo, hermano, que si usted quiere aprender esos pasos, se lo recomiendo. Evento completo, Harrison, la organización fue increíble, ahí usted no tenía hambre, usted quería cerveza, tenía cerveza, un fresquito, lo que usted ocupara, ahí había el paso de la gallina. Y recuerde, escuelas viajeras, a donde usted quiera, vamos a grabarle la venta. Así como estuvimos en la cita de campeones, vamos a grabar. Así como vamos a estar este 20 de julio en la final de la ATP en Curiscal, así ahí estaremos grabando. Jorge, ahí vemos que estuvo haciendo bastante calor, ahí vemos al señor Roberto Hidalgo, a la gente, ahí vemos a las reinas de la asociación, me imagino que de las fiestas. Y la primera dama de las fiestas, Harrison. Así es, y recordarles que el teléfono que ustedes pueden comunicarse para llevar su programa Espuelas Viajeras es al 2431-3340, le repetimos, 2431-3340. Jorge, y fue un llenazo total esta cita de campeones. Un éxito completo, total lleno. El público, los toros, los jinetes, la colaboración, porque había muchas agrupaciones, ¿sabes? Había que colaborar para que un evento de tanto detalle salga bien. Así es, Jorge, le llegaba la número 9, Brian Ramírez montando el toro El Cañero de Finca Lourdes, y ahí vemos, Jorge, la preparación de este toro, lo tienen a dos falsos, cosa que no es muy común verlo. Estaba un poco incómodo, bueno, aquí está con un solo falso, a un solo falso, al lado izquierdo. El primer toro vimos que salió al lado derecho, no es lo recomendado, siempre el falso debe estar al lado de la bisagra de la puerta. ¿Para qué? Para evitar la puerteada del jinete, porque el toro al salir al mismo lado de la luz puede afectar, pero veamos la jugada. Corto, vuelve a la izquierda, brinca duro, alto, 8 segundos, ya entregaron y se fue. En el tiempo, 11-8. Bueno, Jorge y amigos televidentes, ahí vemos este toro de nombre El Cañero, toro que sale jalando fuertísimo, sale brincando y de repente se frena para hacer el cambio. Jorge Solís, continúe con este comentario. Sí, no, Brian Ramírez representando a las Águilas, fíjate que no tiene problema en los 8 segundos, pero ya a la hora de la salida, como que el toro revienta más, se cuerda de jugar más,
y es donde le crea la dificultad para bajarse, le zafa las espuelas y él busca ir desalojando el toro. Pues vamos con estos comerciales de nuestros patrocinadores. De niño siempre me gustaron los caballos. Mi padre me enseñó que es uno de los animales más bellos y que más ha facilitado la vida del hombre durante muchos años. No he experimentado mayor sentido de la libertad que cuando galopo sobre el lomo de este noble animal. Cuido cada detalle de su apariencia, pero cuido ante todo su salud. Le brindo la mejor alimentación para que en el mundo hípico y la competición, mi gran amigo, sea siempre el mejor. Corcel. Alimento para equinos. Evento Rizola, marcando una nueva era, pone a disposición alrededor del portátil, organización de eventos taurinos y equinos, disco rodeo, además, para su empresa o fiesta privada, graderíos, tarimas, toldos, mesas, sillas, disco móvil, animación y todo lo necesario para que su actividad sea un éxito. Contáctenos al 2431-3340. Eventos Rizola, marcando una nueva era. Charrerías Alvarado, la mejor opción para sus eventos especiales, topes, redondeles, bares, fiestas privadas, cabalgatas. Disfrute de nuestro espectáculo Espuelas y Riendas, además de shows a caballo en la voz del charro Edgar Alvarado. Contáctenos al 8881-4632 o al 8379-5351. Escríbanos a espuelasyriendascr@hotmail.com. Búsquenos en Facebook como Charrerías Alvarado S.A. En los próximos días posiblemente vamos a tener una sorpresa. Nosotros hemos estado luchando bastante hace meses por hacer un rodeo en el Estadio Nacional. Qué interesante. Un rodeo en el Estadio Nacional. Y yo creo que si todo nos sale bien en esta semana, que ya tenemos las últimas reuniones para finiquitar el asunto, yo creo que antes de que finalice este año vamos a tener un evento internacional de rodeo ahí en el Estadio Nacional. Pero la próxima fecha, la fecha número 7, va a ser el próximo domingo 3 de agosto a partir de las 10:30 acá donde estamos en Rancho Ecuestre Hermano López. Estamos a tan solo 2 meses para poder ir a Normandía comprando Corcel y Corcelac, 2 sacos de Corcel o 2 sacos de Corcelac, y automáticamente queda participando para ir a los Juegos Ecuestres Mundiales. Recuerden, 2 Corcel o 2 Corcelac, y estamos a tan solo 2 meses. Bueno, y a continuación en nuestro siguiente bloque les vamos a mostrar los toros y los montadores que vienen a continuación, así que ponga la atención. William Peña montando el Rascacielos, Luis Alexander Villegas montando el toro El Arbolito, Reiner Madrigal montando el Charol, Edibert Moraga montando el Contrabando, Moisés Padilla montando el toro Leche Agria. Ponga la atención a esta jugada. Viene Manuel Mejías montando el toro El Sombrerito, otra jugada que usted no se puede perder.
viene en la número 16 Rafael Vargas montando el toro El Chambacú, y viene la jugada de exhibición Dago Durán montando el toro El Angelito de Rancho Cortés. Una jugada que estuvo espectacular y yo quiero que la miren ustedes desde otro punto de vista, porque allá estuvo la cámara de Espuelas Viajeras. Y también queremos informarle de los eventos de Arepa, el grupo de monta Los Sancarleños. Van a estar en los siguientes eventos. Pongan atención. El primer evento, 31 de agosto, en la Victoria de Puerto Viejo. Va a estar el 14 de septiembre en Valle Azul de San Ramón, y del 2 al 12 estará en el Roble de Sarapiquí, con una jugada espectacular. Hablando de Dago Durán, va a montar el toro El Chambacú, una jugada que usted no se puede perder, así que acompáñenos a todos estos eventos, porque allá también estarán las cámaras de Espuelas Viajeras. Si usted quiere contactar redondeles, portátiles de Arepo, se puede contactarse al teléfono 8535-3606. Así que usted puede informarse aquí por Espuelas Viajeras, y los dejamos con estas montas que están muy buenas desde la cita de campeones, y allá nos acompaña nuestro amigo Jorge Solís. Bueno, amigos televidentes, y les vamos a mostrar la número 10, la jugada número 10, William Peña montando este toro, el rascacielos de Hacienda Los Cocodrilos. Jorge. Así es, William Peña, un excelente jinete nicaragüense, estuvo en Zapote en la Copa de Nicaragua-Costa Rica, representa al grupo Los Potros aquí en esta cita de campeones, en un torazo de Hacienda Los Cocodrilos, el rascacielos. Y es que este toro tiene nombre, tiene ganadería. Los Cocodrilos está ahora con uno de los mejores toros. Vemos los detalles de la manga. El toro también se concentra. Vea las orejas de ese toro. Él nada más está esperando para salir a hacer de las suyas. Roberto, queremos que apretar más en la manga porque están durando mucho. Así es, Jorge, ahí estaban apresurando un poquito la jugada, ya que, bueno, tenían un tiempito, seguramente nos sacan los toros. Es lo que hablamos de la organización, que quiere que todo salga perfecto, entonces hay que apurar el evento. Y recordemos que había un público grande esperándolo y no podíamos dejarlo. Agregado Don Kiko. Concentrado Zeus Peñón. Colono. Peín Zamoto. Aquí en Espuelas Viajeras le estamos mostrando por qué se retrasa una jugada, qué es lo que pasa en la manga, la discordia, el acomodo. Veamos aquí la puerta y nos vamos con la número 10. Torazo este rascacielos, vemos cómo sale, cómo se define, un toro que ya tiene su época de estar jugando. Harrison definido, el jinete va bien, empieza a desacomodarse hasta que lo mete a la cabeza y ya nada que hacer para el jinete. Así es, amigos, y les quiero recordar el Granero, clínica veterinaria donde usted puede llevar todos sus animales. Contacte al 2443-9304. Y es que este evento fuera de serie, Harrison, este rascacielos fue una de las grandes jugadas con las que no pudieron los jugadores. Así es, Jorge. Bueno, y ya se estaba preparando en manga de salida la número 11, Luis Andrés Villegas, montando este gran toro de nombre El Arbolito de Hacienda La Montaña. Claro que sí, y representando a la ATP Puriscaleño. Jorge, no es muy normal ver un toro de monta con un gamarrón, ¿verdad? No es lo común, sí hemos visto, se usa mucho en más que todo en toros mansos, ¿verdad? Así es. Y sin cachos. Bueno, amigos televidentes, ahí viene esta jugada del arbolito montado por Luis Andrés Villegas, pero miremos esta jugada desde otro ángulo. Jorge, nuestro amigo camarógrafo, anduvo por todo el redondel. Sí, un toro incómodo, un toro difícil, que a pesar de que se termina estrellando ahí con la puerta en lo que es la salida, el toro le da bastante dificultad a Luis Andrés, pero él hace todo su esfuerzo lográndole hacer la jugada a este toro, el arbolito de Hacienda La Montaña. Así es, Jorge, amigos televidentes, y nos vamos con la siguiente jugada, Jorge. Esta jugada va a ser espectacular, donde viene
Reiner Madrigal montando el toro El Charol. Ya lo vamos a ver en manga de salida. Ahí lo vemos a Reiner. El famoso coyote, ¿verdad? Que iba representando a Repretel Zapote. Bueno, Jorge, entre campeones de campeones estaba Reiner Madrigal, campeón de Aced. Y aquí vemos la repetición de esta jugada, un toro que sale elevado hacia arriba, Jorge, pero coméntenos más de esta jugada. Bueno, él iba representando a Repretel, a Zapote, como campeón de Repretel en lo que fue la Copa de Comunidades. Este toro, el Charol, un toro peligroso, un toro incómodo, vemos que este toro no agacha la cabeza, no es un toro sucio que busque, pero le gusta jugar con la cabeza en alto. Es un toro, allá lo tuvimos en el redondel de evento Rizol en Ubita, exagerada la salida que tiene. Jorge, bueno, y aquí en manga de salida ya se estaba preparando la número 13, Edivier Moraga montando el toro El Contrabando de Rancho Cortés. Moraga representando los nicoyanos, qué coraje de jinete, qué jugada y qué toro este Contrabando de don Everardo Cortés. Así es, un gran toro, y recordarles la fecha de Pro Rodeo en Rancho Ecuestre Hermanos López, un evento espectacular que lo promueve Pro Rodeo Costa Rica. Harrison, estas ganas de no caerse de un toro, veamos la pulseada, es que hay que utilizar esa palabra, la pulseada que le pega a este jinete a ese toro para no caerse. Uno de los mejores toros de Costa Rica hoy por hoy. Y felicidades, Edivier, una excelente jugada. Así es, Jorge, y nos vamos con la número 14. Viene este gran toro, el Leche Agria de Finca Lourdes, Jorge. Viene montado por Moisés Padilla. Para muchos, el mejor jinete del país. Veamos a Moisés Padilla en el Leche Agria. Moisés Padilla representando a los cañeros, campeón de los cañeros, un jinete de nombre, en un toro de nombre, el Leche Agria. Qué jugada nos regalaron estos dos, pero hay de admirar la sentada de este jinete. Podemos ver que no se mueve, parecen uno solo el toro y el montador. Sí, en un compás espectacular donde la jugada la verdad se ve muy lucida, y le queremos recomendar a todas las comunidades, asociaciones de fiestas, grupos de monta de toros, que si usted quiere que su espectáculo se vea aquí por Espuelas Viajeras, usted puede contactarnos al 2431-3340 y ahí le estaremos brindando toda la información para que Espuelas Viajeras llegue hasta su comunidad. Jorge, nos vamos con la siguiente jugada. Manuel Mejías, campeón de Aced, montando este toro El Sombrerito de Hacienda Las Palmitas. ¡Se concentra Manuel! ¡Hacienda Las Palmitas! ¡Qué
jugada, Harrison, y es que no era para menos, era la jugada ganadora, la que los jueces calificaron como la mejor de la cita de campeones. Y vea qué curioso, Harrison, campeón de ACET, Manuel Mejías. Así es, Jorge. Toro campeón de ACET también, y nunca él lo había montado. Fue una de las curiosidades de esta gran cita de campeones. Le tocan a los dos y son campeones de la cita campeón. Una gran jugada, Jorge, la verdad que pudimos observar ahí. Vemos a toda la gente, al público muy feliz, muy alegre, los niños disfrutando de estos eventos, Jorge. Y es que qué afición tienen los niños por los toros. La mayor afición, para mi gusto, son los niños. A ellos les encantan los toros. Tenemos ahí a Susana, la secretaria de Cañero, también apuntada al baile, ¿eh? Sí, Jorge, bueno, y ahí ya están alistando la siguiente jugada. El pretal se acomoda a gusto del montador. Pueden grabar. Toro sensación, toro esperado, toro campeón, el Chambacú. Definitivamente Rafael Vargas de sensación taurina no pudo. Y es que la salida tan concha que tiene este toro es exagerado. Y es que, Harrison, este Chambacú versus Dago Durán lo podremos ver por Espuelas Viajeras. Así es, Jorge. Esta casada está para octubre. Es una jugada, bueno, que la verdad está fuera de serie, espectacular. Y recuerde que Espuelas Viajeras le estará informando de todas las fechas donde usted va a ver esta gran jugada con el grupo Los Sancarleños. Los Sancarleños de Arepa traen esta gran casada. Dago Durán, campeón, contra el Chambacú. Eso no es todo, vea lo que llega a continuación. Hablando de Dago Durán, viene el Angelito montado por Dago Durán. ¡Se sienta! Bárbaro este jinete, Harrison. Es impresionante el estilo que tiene Dago Durán. ¿Cuándo vamos a ver a Dago Durán caerse? Vemos en este Angelito, toro reconocido. Felicitar a don Everardo Cortés. Él ya sabía de esta casada, la estaban esperando con Dago Durán, montador de los Sancarleños de Arepa. Recordarle, Dago Durán contra el Chambacú versus el Chambacú, que no me escucha don Everardo. Así es, porque un gran espectáculo, Jorge. Una palabra que no le gusta a don Everardo, y ahí no lo comentaba, es el versus. Él dice que él no va contra el jinete, sino es el jinete y el toro. Aquí vamos a escuchar las palabras del campeón del evento, Manuel Mejías. Muchísimas gracias a ustedes, Cañero. Bueno, amigos, Manuel Mejías, campeón de ACET y hoy campeón de campeones. ¿Por qué? Porque es el campeón, el nuevo campeón de la cita de campeones. Felicidades, Manuel. No es fácil, tuvimos un evento de calidad, un nivel muy alto de toros, pero supiste hacer las cosas muy bien sobre ese sombrerito. No, muchísimas gracias. Y uno trabaja para esto, ¿verdad? De 12 me dio hoy. Esta era la oportunidad, llevaba excelente toro, yo sabía que si le hacía el tiempo una buena jugada podría pelear el título. Claro que sí, y es que la técnica de él fue muy buena, pero creo que va más allá de la técnica. Ahí van esas ganas de no caerse, Manuel, es ese coraje donde se ve un extra esfuerzo del jinete, un esfuerzo tuyo por no caer. Como usted lo dice, no, esa jugada que hizo hoy, más que todo fue mucho coraje, un toro muy bueno, yo no quería caerme. Claro que sí, felicidades. Tenemos un campeón de campeones en una cita de campeones 2014, el tanque. Siga con Espuelas Viajeras. Bueno, amigos, y hemos llegado al final de un programa más de Espuelas Viajeras. Esto fue Desde Otra Óptica, para que usted no se pierda cada detalle de lo que pasa en la manga de salida. Muchas veces apresuramos a un montador para que salga, a ver qué es lo que está pasando, pero aquí en Espuelas Viajeras le estamos mostrando qué es lo que pasa paso a paso de la jugada. Así aprovechamos para enviarle un saludo a Rafael Castillo allá en Paraíso de Cartago y a la familia Villalobos que nos escriben desde Cartago. Para todos ellos, un gran saludo y síganos escribiendo, síganos comentando más de nuestro programa. Bueno, y los dejamos con esta entrevista de Carlos Carvajal que la realizó nuestro amigo y presentador Jorge Solís desde allá, desde San Carlos, en la cita de campeones. Así que los dejamos con esta entrevista a continuación. Hasta la próxima. Compañero
Bueno, me encuentro con Carlos Carvajal. Carlos, organizador de esta cita de campeones. ¡Qué ventazo! Definitivamente felicidades. Y organizar esto no es fácil, pero vemos un público repleto, un redondel lleno, pero contento. No, Jorge, muchas gracias. En realidad esto es un equipo de trabajo de muchas personas y desde el mes de enero estarlo organizando. Gracias a los ganaderos, a las agrupaciones que nos cedieron los montadores el día de hoy y al público que se hizo presente. Creo que el público respondió y salió satisfecho. Claro que sí, y es que amigos, acabamos de ver el evento sensacional, el mejor evento a mi gusto que ha habido este año, o hablemos del año pasado y este, donde se reúnen los toros, los mejores torazos y lo mejor de cada agrupación. Carlos, ¿cuál es la táctica de llegar a eso? Porque no es fácil, sabemos que hay mucha competencia, hay mucha rivalidad, pero aquí es una unión completa para llegar a tener un eventazo de estos. Jorge, usted acaba de decir algo clave, o sea, es cómo, y el cómo es tener al ganadero de lado, cumplir lo que uno le dice, lo que quiere, lo que le ofrece al ganadero y a las agrupaciones y a los montadores igual. Nosotros no hicimos, en el caso de las agrupaciones, nada escondidas. Fuimos agrupación por agrupación, dueño, representante, directivo, a hablarles y a exponerles que esto es lo que queremos hacer. No invitamos al montador primero, invitamos a la agrupación. Y creo que ese es el éxito, que todos ellos sean parte de. Bueno, definitivamente una excelente organización que le da credibilidad a esto de los toros, a esta pasión que todos amamos. Muchas gracias, Carlos, y sigan ustedes en su programa Espuelas Viajeras. Bueno, amigos televidentes, y para la próxima semana les traemos algo espectacular, una polémica de grandes jugadas. Jorge, coméntenos más sobre este asunto. Claro, Harrison, le traeremos la polémica que hubo y que quién sería el ganador, si Manuel Mejías en el sombrerito o Keiner Bonilla Cuchumbo en la cita de campeones. Así es, le traemos la sexta fecha de Pro Rodeo Costa Rica y el tope. Jorge, ¿el tope desde dónde? Claro que sí, el tope de San Pedro de Santa Bárbara. Un gran tope que tuvimos por allá, que se lo traía Hielo Liga, el hogar del mueble, Instituto Jiméntez y Pinturas ProSol. Así es, Jorge, vamos a traer más de la PBR, así que usted no se puede perder el próximo programa, viernes 7 de la noche, aquí por Canal 42.